Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión, por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? La selección de México reveló su lista de convocados para el Mundial de Qatar 2022, con la inclusión final de Raúl Jiménez, que estaba en duda por el tema de su lesión. Como lo adelantó, Eric Sánchez, Jesús Ángulo, Diego Lainez y Santiago Jiménez fueron los descartados por el estratega de la selección, al haber entregado una lista provisional de 31 elementos para la Copa del Mundo. Además, ya se sabía que Jesús Tecatito Corona, pese a ser considerado por Martino, no se ha recuperado de la lesión que sufrió durante el mes de agosto. México se clasificó en la CONCACAF como segundo lugar del octagonal final, empatando a puntos con Canadá y por encima de Estados Unidos, que también logró pase directo a la Copa del Mundo a Qatar. Me hablan de México, me hablaron, he leído de cierta gente, yo creo que con México hay una grieta. No soy fan de la grieta, porque siempre hacen grieta con todo, que vos cada vez que hay un tema hay un lado, bueno, siempre hay una postura para tomar. Yo creo que acá hay una postura más fuerte con México, que hoy sacó la lista y ya me la va a repasar el señor Lucho Cofano. Con México me pasa que es una selección que me hablan como si fuese la naranja mecánica de Holanda, de Johan Cruyff, que me hablan como si fuese la Alemania del 90, el Brasil del 70, el Brasil del 70, el Brasil 2002, Argentina, Alemania 2014. Claro. Y yo empiezo a abrir la lista de convocados por un lado, el proceso que viene realizando esta selección, los propios comentarios de los hinchas, cómo se sienten con su equipo que los representa ante el mundo entero. Empiezo a ver también cómo le fue en la CONCACAF, cómo le fue en la Copa de Oro, el desarrollo de su entrenador, que no es para menos, de Gerardo el Tata Martino, a quien yo respeto. Antes de decir todo esto, yo lo respeto y tiene una historia, obviamente, para enaltecer como jugador y también como entrenador. Pero yo creo que por momentos siento que la gente que enaltece a México, lamentablemente para ellos le ha tocado jugar varias instancias definitorias con Argentina y siempre ha quedado en el camino. Igual hay que rescatar que México del 94 hasta el día de la fecha en todos los mundiales se han clasificado por lo menos a todo final, algo que no alcanzaron las otras potencias como Brasil, Argentina, Alemania, España, Francia. Pero yo empiezo a ver los convocados y no son los de Brasil de 70. No tenés a Jairzinho, no tenés a Pelé, no lo tenés a Zidane, no lo tenés a Beckenbauer, no ya tenés para a Pasarela. Ya para darte un adelanto, más de la mitad de los futbolistas convocados por Gerardo Martino son del ámbito local. ¿Me puede dar la lista para poder continuar con el relato y yo también abrir el juego para que todos aquí vayamos comentando la opinión? Sí, por supuesto. Tenemos los tres arqueros de la selección mexicana de Tata Martino. El Memo Ochoa. Sí, bueno, el histórico Memo Ochoa. Arquerazo, lo banco. Arquerazo, bien. Lo bancamos porque ha tenido grandes rendimientos en partidos memorables de los mundiales. Cota y Talavera, completa, ambos del medio local. Bien. En el fútbol mexicano. Después tenemos los defensores Araujo, Jesús Gallardo, Gerardo Arteaga, Moreno, Sánchez y Vázquez. ¿Repite los equipos de cada uno de ellos? O sea, ahora voy a repasar también de dónde es. Quédese tranquilo, voy a repasar los equipos de todos los futbolistas que tiene el Tata Martino para esta selección. Más de la mitad 2022. Son del ámbito local, de la Liga MX. Liga MX, que para los mexicanos, la Liga MX, yo no sé. La Liga MX es más que la Premier. Ojo, bueno, acá Argentina, Uruguay, muchos van a la Liga MX. Sí, pero... No tiene buen fútbol la Liga Mexicana. La Liga Mexicana, no la selección, no tiene buen fútbol. Funes Mori, con todo el respeto que se merece Funes Mori, en la selección argentina es el 35º delantero. Y en México hoy es titular porque no se sabe cómo llega Raúl Jiménez. Ya con eso lo decimos todo, muchachos. Los futbolistas que son suplentes... Que Funes Mori hizo justo 50.000 goles con México, en su equipo. Y bueno. Por lo menos 50, pero... Es una liga menor. Es una liga bueno, menor. Sigamos con los convocados. Tenemos en la mitad de la cancha. Ahora vamos a buscar bien los equipos para determinar quiénes son los que juegan, porque hay algunos que realmente yo capaz que peco de ignorante, discúlpenme, pero yo hay muchos que no los conozco. En la mitad de la cancha, Montes, Eric Gutiérrez, Pineda, sí. De Herrera, sí. Héctor Herrera, ex hombre del Porto, del Atlético de Madrid, Rodríguez y Álvarez. Álvarez. Edson Álvarez. No, no es el del Ajax. No, perfecto, sí. Álvarez. Álvarez, capaz que está mal, es la oficial. Para mí está mal. Andrés Guardado, futbolista que va a jugar su quinto mundial, Uno de los pocos futbolistas que va a llegar al quinto mundial, Andrés Guardado, del fútbol español. Una gloria del fútbol español, lo respetamos. Alvarado, Edson Álvarez, que sí es el futbolista que está en la liga heredidicia del fútbol holandés. Buen jugador. Crack. Muy buen jugador. Bueno, para mí fue uno de los motores de ese equipo del Ajax, que llegó hasta la última instancia de la Champions. Con Lisandro Martínez, con Nicolás Tagliafico. Bien, Edson Álvarez, que es futbolista del Ajax. Tenemos a Chávez, Antuna y Romo. Y los delanteros son
El Chucky Lozano, sí, jugador del Napoli. Ojo, mí, este Napoli que encima es una topadora, para ¿eh? Para mí la estrella pero, de México. No, pero digo, en el presente que tiene en el Napoli no me parece... No, es nada. No es su mejor momento en el Napoli. No. Hace un año yo creo que tuvo su mejor andar en el club italiano, pero el Napoli que ahora es puntero de la liga italiana. Puntero en la Champions, dejando eliminado al Ajax y goleando al Liverpool en condición de local. Y los delanteros, bueno, el Chucky Lozano, Funes Mori, el ex hombre de River, histórico ídolo en el Monterrey. Hugo Martín, Raúl Jiménez, que se metió por la ventana, que está y llega con una molestia y lo voy a repasar luego, sí, que luego de su fractura de cráneo no volvió a ser el mismo, porque realmente Raúl Jiménez llegó a ser uno de los mejores delanteros en cuanto a números de la Premier League en el Wolverhampton. Aquel Wolverhampton de Nuno Espíritu Santo. Exactamente, el portugués. Raúl, claro, después fue el Tottenham y fracasó. Raúl Jiménez que se mete por la ventana y la completa Vega. Queda afuera Tecatito Corona, el futbolista del Sevilla. Esa es la baja más sensible que tiene México. Es la baja más sensible, futbolista que en el año no pasó los 10 partidos en el Sevilla. Estuvo lamentablemente muy, muy puesto bajo la lupa en cuanto a su puesta a punto de lo físico. Tuvo muchas lesiones y se queda fuera de Qatar 20. Bueno, de esta lista que nos acaba de leer Lucho Cofani que tenemos en pantalla de los 26 convocados de México, repito, estoy leyendo los 26 convocados de México, la única selección que falta mostrar sus papeles es la de Ecuador, que ya en instante lo vamos a tener en vivo aquí en Secta Deportiva. Ahora, repasando, los mejores, los más destacados, el Memo Ochoa, el arquero, Funes Mori, Raúl Jiménez, que hay que ver cómo llega, pero si está como supo estar, es temible, adelante, Chucky Lozano, y Vega en un segundo, bueno, perdón, Edson Álvarez, y Vega en un segundo lugar. Entonces, para Ochoa en el arco, bien. Edson Álvarez, para mí, la figura del equipo. Sí, por supuesto. Antuna, puede ser. ¿Dónde juega? Pero en México han dado. Bueno, en México ha funcionado. Rogelio Funes Mori, que anda muy bien en el Monterrey, ídolo absoluto del conjunto mexicano. Y Vega, que le está yendo bien también en el Monterrey. Hace cara, ¿no? No le... Ahora, ¿a qué voy con esto, Vasco? ¿Este es el equipo que va a pelear el torneo, como me dicen en el chat? ¿Yo en serio tengo que tomar que este equipo va a hacer estragos? Encima en el grupo que comparte con Argentina y con Polonia, porque Arabia Saudita lo dejo un tranco atrás. Va a pelear mano a mano con Polonia. Yo no tengo problema en decir que Argentina va a clasificar primero para mí. Ahora, voy a dar en un ratito también los convocados de Polonia. ¡Ojo, Tata Martino! ¡Ojo, Tata Martino! Yo sé, Vasco, que vas a querer minimizar a Lewandowski, al conjunto polaco que viene en un proceso totalmente exitoso que ya nos va a comentar el señor Lucho Cofano. Ahora, Tata Martino también hay que ver. Porque me dicen que es el mejor entrenador de los últimos 20 años. Para mí sí es un buen entrenador. Le has echado la culpa al Para mí Martín. Sí es un buen entrenador. Y no voy a caer en la que muchos argentinos dicen que es el culpable de que la selección argentina no fue campeón en el año 2015 ni en el año 2016 por las Copas América. Ahora, digo yo. Porque claro, hasta la semifinal un equipo champán, ¿no es cierto? La Argentina después en la final le costó. Pero no es el único responsable de que Argentina no haya levantado esos dos trofeos. Yo me tomé el tiempo, cuando estuvimos también aquí preparando todo el equipo, el programa, las ediciones especiales, las previas de los mundiales, etc. Y empecé a ver el palmarés de como entrenador de Gerardo el Tata Martino. Y sacando alguna excepción, que es para aplaudir, como es el caso de Newell's Old Boys de Rosario, que me saco de verdad, si tuviese el sombrero me lo sacaría, porque ese equipo sí fue un gusto haberlo visto jugar, ser contemporáneo al News del Tata Martino, que fue campeón hasta una fecha antes. Ahora, después de eso, veo que va al Barcelona. Vos te estás saltando una parte. Te voy a dejar terminar. Sí. ¿Qué quieres? Que hable también sobre cuando dirigió el fútbol paraguayo. Pero por supuesto. A Libertad y a Olimpia. No. Estamos hablando de un tipo mundial. La selección paraguaya. Bueno, si quiere también para... Casi le gana a la España de Vicente, sí, del Bosque en Sudáfrica, que llegó a la final de la Copa América acá en Argentina. Llegó a la final, perdió, ¿no? Sí, está bien, pero perdió contra Uruguay. No perdió con Argentina o Brasil, ¿eh? Perdió con Brasil o Argentina. Uruguay de Tavares, siendo Paraguay un fútbol absolutamente menor de tercer o cuarto nivel dentro de Sudamérica, muchachos. ¡Vamos! Pará, y la verdad que Salco va a relucir un dato más. La final de... Porque si no empezás a hablar de todo, hay que hablar hasta que todo el instituto, un equipo que está por ascender a primera en la República Argentina en este mismo momento. Hay una final con Machicado, allá por el año 2001. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.